La central sandinista que dirige Roberto González manifestó que les preocupa la nueva resolución que dio a conocer la Dirección General de Ingresos, donde establece que todos los ingresos que perciba el trabajador, tales como salarios, bonos, incentivos, comisiones, subsidios, viáticos, depreciación de vehículo, horas extras, vacaciones y cualquier otro tipo de ingreso, independiente del nombre que se le asigne, debe ser considerado como renta de trabajo y en consecuencia debe calcular la alicuota de retención que corresponda, por lo que solicitan al gobierno que reconsidere dicha disposición. Está siendo aplicado y grabado todo lo que significa ingresos para los trabajadores, es decir, bonos productivos, incentivos, horas extras, vacaciones, subsidios, el tema que tiene que ver con tarjetas que le dan para ir a retirar o a comprar productos de consumo básico como arroz y frijoles y otras cosas. Todo eso señala la nueva resolución de la DGI que va a ser grabado por el IR. Eso nos preocupa grandemente a nosotros porque eso deteriora la capacidad del ingreso y del salario de los trabajadores. Hablan de la renta del trabajo, significa que van a grabar la DGI, todo lo que son los bonos productivos, incentivos, aguinaldo, vacaciones, treceavo mes, horas extras, inclusive lo que está en convenios colectivos negociados. Eso nos parece que es un atropello, ¿verdad?, a los derechos adquiridos de los trabajadores nicaragüenses. Y por lo tanto, nuestro planteamiento es que hemos planteado una negociación sobre este tema, porque hay que recordar que los tributos deben negociarse de una manera tripartita. Asimismo, dijo que la afectación del IR es preocupante porque hay una desmotivación laboral, por lo que le han propuesto al gobierno se revise, así como la ley de concertación tributaria. Esto nos ha preocupado porque nos ha venido generando desmotivación laboral, dificultades con la productividad del trabajo y la producción, hasta el extremo pues de que ya hay señales de que sectores de trabajadores han decidido migrar laboralmente fuera del país. Noticias 12, Darlene Téllez.